En la casilla número 10 tenemos a Kaname Junko de Madoka Mágica. A pesar del poco tiempo en pantalla, ella impresionó a muchas personas, a diferencia de la mayoría de las familias japonesas. La mamá es la ganadora del pan en la casa. Parece que el padre está a cargo de la casa, pero cuando está en casa puede ser adorable con su marido y sacar toda la sabiduría y las lecciones de vida para su hija Madoka, la protagonista. どっちかな。え、派手すぎない？それくらいでいいのさ。女は外見で舐められたら終わりだよ。 En la casilla número 9 está la mamá de Aomi. Aunque esto no sea su verdadero nombre, suena perfecto para la madre de Aomi, que ama a su hija y es compatible con todas las decisiones que ella consuela a Aomi durante cada periodo de agitación. Y la planta la semilla de la esperanza en su corazón. Ella prepara alimentos para todo el grupo cada vez que Aomi hace un viaje de la época feudal de vuelta a su propio tiempo. Aomi. Mamá. Casilla número 8, encontramos a Handa Emi de Barakumon. Ella es la madre del protagonista de Barakumon. Es un tipo de mamá oso, de esas que son muy sobreprotectoras. Y además de eso, va a ridículas longitudes por proteger a su hijo. Tanto así de golpear a su propio marido, a los amigos de su propio hijo e inclusive a su hijo. Aunque esto suene muy irónicamente, pero al final lo hace solo con el fin de protegerlo. Aunque tranquilo, sus golpes no lastiman a nadie, simplemente molestan mucho a la gente. Esto con el fin de proteger a su hijo. Siempre ha tenido mucho miedo de que su hijo pueda llegar a ser intimidado, aunque sea un adulto rodeado de niños, o crecer y ser un extraño, aunque ya es bastante adulto. ¿Ya動き出したか？また、おかしなことしなきゃいいけど、そもそも私は反対なんです。もう二度と島へは行かせたくありません。ならば、行くなと説得すればいい。 Sanae Furukawa Eklana, en la casilla número 7. Cuando conoció a Akio, ella era una profesora y debido a su trabajo tenían que dejar a Nagisa sola. Pero fue a causa de la mala condición de su hija que decidieron dejarlo todo por ella y empezar una panadería. Sanae se dedica a dar clases en su casa y principal a hacer muchos experimentos para crear nuevos panes, haciéndolos algo incomibles y de unas formas bastante extravagantes. Y siempre haciendo actos de sufrimiento junto con su esposo, esto con el fin de hacer sonreír a su hija. Sanae es amable, fiable, de convicción fuerte y siempre está ahí para quienes la necesitan. En la casilla número 6, Hana Okami Kodomo. Hana se enamora del nombre lobo y ahora tiene bebés lobo. Hana tiene que aprender a ser una madre, así como aprender cómo criar a hijos mitad lobo en la era moderna, después de que el padre de sus hijos repentinamente muere en un río. Ella se terminó su educación, su trabajo y se trasladó al área rural para crear mejor a sus niños. Ella aprende cómo cultivar y vivir en las áreas rurales, mientras que aprende sobre la fauna para criar a sus hijos. A mamá le gustan mucho los lobos. Y aunque todo el mundo les odie, mamá siempre va a ser amiga de ellos. En la casilla número 5, la reina Serenet. Cuando la reina Beryl atacó el Milenio de Plata, asesinó a su hija única, la princesa Serena, y a todos los habitantes de la luna. Al ver esto, la reina Serenet usó el poder del cristal de plata para destruir a todos los enemigos. Después de esto, hizo que todos los habitantes de la luna renacieran en la tierra, obtuvieran nuevas vidas, sacrificando su vida al utilizar todo su poder. En la tierra futura, espero que...
vivan felices. En la casilla número 4, Kushina Uzumaki, también conocida como Cabeza de Tomate. Kushina no solo es la esposa de Minato, cuarto Hokage, y madre de Naruto, sino que también es una de las ninjas más poderosas de la historia. Después de su sacrificio para salvar a su hijo, nos recuerda que el amor de una madre siempre estará presente, aunque físicamente ella no está aquí. Casilla número 3, Sachiko Fujinuma. Sachiko es una madre normal, comete errores, se equivoca, pide perdón, se preocupa por su hijo, etcétera, 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 etcétera. Pero en la historia de Boku, Dake, Ga y Nainmachi, es un personaje muy importante en muchos aspectos. Su hijo confía plenamente en ella y la quiere mucho. Y ella también lo quiere. Prueba de esto es que ella lo cuidó durante todos los años que estuvo en coma. Fue la única que tuvo la esperanza de que él abriría los ojos un día y se encargó de mantener su cuerpo listo para este momento con ejercicios diarios, sacrificando mucho tiempo de su vida. Sin duda alguna, una de las mejores madres del año. 15年もの間毎日4時間かけてお母さんは僕の体をケアし続けてくれたそうだ。3年ほど前からはEMSという装置を使い 僕が目覚める日に備えていた関節のケア、筋肉のケア。 En la casilla número 2, Belemere de One Piece. Durante su juventud se metía constantemente en líos y la gente la veía como una delincuente, pero se sorprendieron gratamente al cabo de los años cuando decidió alistarse a la marina, aunque trataron de convencerla de que no. Más tarde se convirtió en madre adoptiva de Nami y Nojiko. Dio su vida por ellas, pues prefería morir a renunciar a ser madre. Las adoptó, las crió, las inspiró y las protegió. ないけどさ。家族なんだ。口先だけでも親になりたいじゃない。あいつらは私の子でしょ。くだらねえ愛に死ね。ノジコ、ナミ。 En el puesto número 1 tenemos a Carla Jagger, obviamente una de las más conocidas, y de paso que la serie está muy de moda por estas temporadas. Carla Jagger ama a sus dos hijos, especialmente a Eren, su hijo biológico, y Mikasa, su hija adoptiva. Esta incluso intenta prohibir a Eren de que se una a la Legión de Reconocimiento, ya que teme mucho por su seguridad. Bueno, ¿y quién no? Ella se preocupa constantemente por ellos, y cuando llega el momento, pues ya sabemos lo que pasó. Ella se sacrifica su vida para darle la oportunidad a sus dos hijos de escapar y continuar con una vida. Aunque ya sabemos lo que pasa más adelante. Suscríbete al canal. ¡Hora de saludos! Primero que todo, saludos a mi otra familia, conformada por Karen, Julián y Angélica. Sí, siguen celosos porque solo los saludo a ustedes y me olvido de la familia. Saludos a Telma L. Saludos a Belinda Magali Gómez Gómez. Julieta Shira Torizawa. Saludos a mi Valentina Pérez. Nancy Manel, a Katy González, quien fue quien me recomendó la serie Mirena y Nikki, y por alguna extraña razón se me perdió el comentario, lo siento. Saludos
a Chofi C. Saludos a Milenka Sarabia. Y saludos a Joan Ocon. Saludos desde Colombia. Y este fue todo por el día de hoy. Si les gustó este tipo de tos, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y no olviden escribirme qué les gustaría que hablara en un próximo episodio. Este fue un especial por el Día de las Madres en colaboración con mis mamás. Esperamos que tengan mil razones para sonreír. Recuerden que los amo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. En la casilla número 9 está la mamá Hirugachi. Higurashi. Kachu. Y la planta la semilla. Y la planta. ¡Corte! Cuarto Hokage. 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 Y Hokage. Hokage. Kage. Hokage. 2, 1, H. Bueno, dale. Número 5, la reina Serena. Espérate. Serenity. Serenity. Cuando la reina Beryl le atacó el... Ay, ya. O sea, es...